Hay 18 jóvenes que están ahí produciendo y bueno, nuestro producto más importante seguimos con las composteras para reciclar residuos orgánicos domiciliarios. Es bastante coherente nuestra postura con respecto al ambiente y al cuidado de la salud, tanto del planeta como de cada individuo que la habita. Así que nos parece que tanto el vivero como carpintería, como Masamano, que son los tres emprendimientos, aportan un granito de arena para este aspecto de nuestra vida. En el caso de las composteras, bueno, están fabricadas con madera. En una parte es madera reciclada de pallets. Y bueno, están a la venta, tenemos stock, las pueden venir a ver todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 9 a 12. Y también le damos un folletito para que sepan, bueno, cómo funciona, cómo se usa, qué elementos sí y qué no. O sea, tenemos bastante, son alianzas que hemos establecido con otras organizaciones, como por ejemplo el Pro Huerta, del INTA, con la Fundación Patagonia Natural también, porque el proyecto, este modelo de compostera se empezó a fabricar gracias a una alianza con la Fundación que promueve tanto lo que es el cuidado del ambiente y bueno, y con Pro Huerta del INTA también, porque toda la parte de compostaje y muy ligado a nuestro vivero lo hemos aprendido de este grupo de gente que trabaja tanto por todo lo que es la alimentación saludable y esto, el reciclar, el reusar, reutilizar. Aparte, en esta época del año comienzan a trabajar con más actividad los microorganismos que descomponen los residuos orgánicos domiciliarios, que son muchísimos. La gente que empieza a usar o tener su compostera se da cuenta la cantidad de basura que no va a ir al tacho, o va a ir a un tacho que después va a ir a otro espacio y que se degrada y que forma el compost. Así que bueno, va a mejorar el sustrato para sus plantas a través de un reciclado de la misma basura que producen en el hogar. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos en Gales 1770, entre Buenos Aires y Tierra del Fuego. Hay gente de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18. De 15 a 18 con Masamano, que es el emprendimiento de cocina. Y de 9 a 12 está carpintería y, bueno, también para mostrarles, explicarles. Tenemos proyectado hacer algunos tallercitos de compostaje, así que vamos a mantenerlos informados de cuándo.